Leidor Black. Oh. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? No. La inteligencia artificial está avanzando rápido, supongo. Luego es divertido ponerte a hablar con ChatGPT. ¿Ya sabes chistes? Fuera tontería. Sí, de hecho, mira, a Google sí te cuenta chistes y se los pides. Sí, sí te cuenta chistes. Y sí, también te llega, si le pides que te cante, también te canta. Así de nadie me felicitó como en mi Alexa cumpleaños ni me cantó las mañanitas, la cántame. Sí. Digo que si estás aburrido, habla con la inteligencia artificial. Si no tienes amigos, habla con un robot. ¡Excelente! ¡Jotun! Hey. ¿Qué opinas sobre la comida callejera? La mejor de todas. Siguiente pregunta. Gaps. ¿Qué opinas sobre el steampunk? Uy, a ver. Espera un momento, tengo mis dudas. Espera un momento. Ah, sí, sabía que era ese. Pues, en lo personal, no es un una moda, unas ropas que me agraden, o sea, se me hacen chidos, pero no es algo que diría, ah, mira, al chile está bien verga, o sea, no es un, como puedes decirlo, como una de moda que me guste, digamos así, una inspiración, no sé, pero lo que sí es que está loco es que siempre lo justamente sea con eso como de industrial, ¿no? Con esos como de robots, máquinas, siento que eso es lo chido, pero siento que para vestir es un poco extraño, no sé, o sea, me recuerda sinceramente como a dos cosas. Como a BioShock y a Willy Wonka, por alguna razón, no sé por qué, o sea, esas dos cosas van juntas. Pero pues digo, o sea, pues si te gusta, pues está bien, ¿no? Está chido. X, vístete como quieras. X somos chavos, dice Gaps. Maffer, ¿qué opinas sobre el turismo espacial? Uy, güey, yo sí tengo muchas ganas de que lo sigan desarrollando. O sea, imagínate de que ya no es irte de luna de miel a Acapulco, güey. Ya vámonos de luna de miel a la luna. Vamos a ver, ¿cómo se va? Vamos a entregarnos en matrimonio en un cráter lunar. A Saturno. O sea, imagínate tu primera noche de bodas en la luna, güey. ¡Qué romántica! En una... Y desde luna ves cómo le cae un meteorito y destruye la Tierra. Pero estás en la luna, güey. Conmigo y huevo, ni pedo, nos toca. Ah, caramba. Nos toca repoblar otra vez la humanidad. Pero pues si no, también, o sea, también. La luna. Ah, no, la luna. Vamos a hacer que no se pierda la humanidad, entonces, ni modo. Si le cae un meteorito a la Tierra mientras estoy en mi luna de miel en la luna, pues ya, no se preocupen, no. Amigos. Yo me encargaré de esforzarme mucho para repoblar. El turismo espacial, lo más romántico que ha existido, dice Maffer. Hanson. Acabarse los recursos, dice, del planeta para que sea más posible. Wey, ya amo, nos vamos, ¿no?, a extinguir, ya nos vamos a extinguir, ya disfrútalo. No, todavía no, pero pues, ¿por qué mejor pues hacer algo, no? El muelle de la calavera. Y sí, los hablo a ustedes, malditas cervecerías y refresqueras, hijas de su perra madre. Perdón, ya. Hanson. Hanson, ¿qué opinas sobre la música ambiental? Ay, no. ¿La música qué? Ambiental. Ah, vale, pues sí, la verdad, no la notas si no está, pero... No, más bien, no la notas cuando está, pero sí la notas cuando no está. Así que tenemos elevadores, restaurantes, e incluso en los streams hay música de ambiente. Así que para mí es un pas, un like. La música ambiental, lo más necesario para los elevadores en esta sociedad. Y con eso, chicos, llegamos al final de nuestras rondas de preguntas totalmente aleatorias. El Club de la Opinión. Rondas de preguntas totalmente aleatorias.